Tengo aquí en portugués incluso para hablar con este programa y pedirles encarecidamente y respetuosamente que dejen de hablar de mi hija, mis hijos y lo que sea que les concierne. La modelo brasilera Ana Paula Consorte, novia Paolo Guerrero, arremetió contra las presentadoras de América Hoy por haberse referido a la educación de su hija mayor, quien supuestamente lleva clases virtuales en reemplazo de la educación escolar tradicional. En ese sentido, la madre de los últimos hijos del depredador publicó un extenso mensaje en redes sociales donde les pedía a Janet Barbosa, Brunella Horna y Etel Pozzo que respeten la privacidad de sus retoños. Tras ello, complementó, en primer lugar, porque no tienen derecho ni autorización para dirigirse a mis hijos. Quieren seguir con sus chismes, opiniones malvadas sobre quien sea, ok, pero de mis hijos, menores de edad, no lo permito. El pronunciamiento de Ana Paula Consorte se dio luego de que el programa América Hoy emitiera un reportaje sobre la educación de su hija mayor, desmintiendo que ella estudie virtualmente. De ese modo, tras los comentarios de Janet, Brunella y Etel, la modelo publicó un comunicado en donde les pedía respeto hacia sus tres hijos, agregando que no se justificará ante ellas, por lo que mandó a callarles la boca. Vengo aquí en portugués incluso para hablar con este programa y pedirles encarecidamente y respetuosamente que dejen de hablar de mi hija, mis hijos y lo que sea que les concierne. En primer lugar, porque no tiene derecho, autorización para dirigirse a mis hijos. Quieren seguir con sus chismes, opiniones malvadas sobre quien sea, ok, pero de mis hijos menores de edad no lo permito. Entonces les pido a estas señoras, que a su vez ya son grandes, que aprendan a respetar, al menos a los niños. Con una pizca de sentido y ética, si es que conocen esa palabra, ética, no tengo razón para dar satisfacción sobre lo que hago con mis hijos, así que ponte en su lugar y calla la boca antes de hablar de primera y última vez que espero tener la necesidad de hacerlo, algo que no necesitaría si fueran personas con discernimiento en la televisión. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video, y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.